Maestras y maestros del terror, estamos disfrutando de esta tercera jornada del Festival de Cine Terror Fantástico San Fernando, año 2023. Estamos en una entrevista eh, para hablar un poco sobre el libro Imaginario ancestral de una provincia de Jorge Cofré y Francisco Castro y con ilustraciones también de Francisco Visceral. Eh, Jorge, profesor de historia, Francisco Castro, ingeniero de profesión y Francisco Visceral. Ilustrador y pintor también y que ha trabajado una cantidad de proyectos increíbles. ¿Cómo están chiquillos? Hola Pablo, todo bien por acá. Hola, súper bien, muchas gracias. Hola Pablo, muchas gracias por la instancia esta. No, gracias a ustedes chiquillos por estar aquí en esta nueva versión del Festival de Cine de Terror Fantástico San Fernando. El nombre es un poco extenso, pero eh, ya tenemos a la gente acostumbrada ya al nombre. Eh, Oye, eh, un placer tenerlo aquí en esta nueva versión del festival, esta es una actividad online, que la gente la, la está disfrutando aquí a través de YouTube en directo, y bueno, eh, luego esto va a quedar alojado en el canal del, de YouTube del festival. Bueno, chiquillos, para comenzar esta eh, conversación, esta entrevista, le quiero preguntar a Francisco Castro, eh, bueno, después los, pueden, lo, lo, los demás pueden integrarse a la respuesta, si es que sienten que falta algo. Pero eh, quiero empezar contigo, Francisco, eh, sobre cómo nació la idea de hacer este libro y cuál fue la motivación para escribirlo. Eh, inicialmente fue por solamente curiosidad. Eh, desde pequeño que sentí curiosidad por la mitología principalmente griega. Me gustaban mucho los mitos griegos. Eh, y después de un tiempo de vivir en Santiago... Eh, me tocó volver a, a mis tierras de origen que es rengo y acá me puse a intrusión en la biblioteca que, qué cosas podía encontrar qué material había interesante y me encontré con un montón de historias antiguas en, eh, en muy mal estado en algunos casos eh, que de repente dije, ¡oy oh, qué, 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 qué increíble! O, o historias firmadas por anónimos, o por... o inconclusas. Entonces había que armar un trabajo completo. O sea, me, me llamó la atención la, lo que estaba encontrando en las bibliotecas locales, ¿cachai? Entonces había que hacer un trabajo de investigación grandote. Eh, y bueno, como ya varios saben, este proyecto es un libro completamente autogestionado en donde se trabaja solamente en los tiempos libres, eh, me acerqué a Jorge, que bueno, ya llevábamos una amistad de ciertos años, y, y él ya con la experiencia de haber lanzado un libro antes, le, le propuse, eh, le hablé sobre este proyecto que tenía en mente, y le dije, oye Jorge, hagamos, démosle a esto, o sea, eh, hay, hay algo interesante aquí. Eh, hace, no sé, hace cuatro años atrás no existía la literatura que, que existe hoy en, de bestiarios de libros de mitos de leyendas, era mucho menos o lo que había siempre salía como en ediciones muy muy limitadas o ediciones que salían financiadas por fondos de gobierno ¿cachai? que eran también con un tiraje muy corto, entonces nadie tenía acceso a esa, a esa historia entonces lo que hicimos nosotros en el fondo fue eh, una investigación un poco más completa y, y nuestra misión es tratar de llevar estas historias a la mayor cantidad de gente posible. Esa era la idea, de, de, de dar a conocer eh, todos estos mitos y leyendas que ya poco y nada se hablan de ellos. Igual la gracia del libro es que recopilamos más, bueno, en la tercera edición ya más de 30 historias y en su mayoría son todas muy poco conocidas. Yo creo que con eso ya más o menos te puedo contar cómo partió todo. Ya, perfecto. Jorge, y bueno, como comenta Francisco, eh, tú ya tienes la experiencia de haber escrito un libro. Eh, ¿Cuáles fueron las dificultades eh, que, que encuentras tú en, con respecto al primero, con este nuevo libro que lanzaron en conjunto con Francisco? Bueno Pablo, mira, yo creo que lo discutimos harto con el Francisco, nos pasaba de repente que el material que teníamos igual era bien diverso. Supongo que teníamos material que estaba, por ejemplo, con un lenguaje en el que en el fondo como lo que la persona hizo fue registrar como un relato oral de forma escrita. Entonces tenía, por decirte, como el lenguaje campesino, dicho. Y por otro lado teníamos historias que estaban, eh, eh, digamos, escritas con un lenguaje más formal. Eh, por otro lado también eh, habían historias que de repente decían versión A, B, C, D, E. <laughs> eh, y también pasaba que en, en otras ocasiones estaban eran muy concisas, así como muy sintéticas, tipo, digamos, como, como algunos libros que pudimos encontrar con el tiempo, con el, con el pancho, como, no sé, un diccionario de seres mitológicos en que hay un trabajo súper potente como de, a nivel chileno pero el tema es que como a pesar de, de lo grande que son estos volúmenes como abarcan tantas historias a veces las son muy muy sintéticas como lo que hacía ahora este plat en lo, en estas regulaciones que hacía entonces realmente la información era muy sintética la que encontrábamos tenía como diferencias de lenguaje entonces por ejemplo con el pancho lo que hicimos fue como tratar de darle un sentido un, uh, como una unicidad a todos los textos ¿cachai? Entonces dijimos, ya, tiene que conservar un poco a veces de repente como esa, ese elemento propio del lenguaje, del folclore de, con que están contados estos mitos, porque si no, no es tampoco así como convertirlos como en una, digamos, como filtrarlos tanto para que pierdan esa esencia, pero también a veces había que conectarlos con el lector de hoy en día, ¿cachai? Porque a veces incluso tenía expresiones como de castellano antiguo, alguna historia, entonces como que no... Yo creo que también por eso, como llevaban tanto tiempo fuera, así como en desuso, que se perdieron, eh, no nadie era pescada realmente, ¿cachai? Entonces, como dice el Francisco, yo creo que a nosotros nos pasó como una cuestión bien, diría, como Jung media sincron, de sincronicidad, que coincidimos con otros autores, en que llegamos a este tema y de alguna manera empezamos a llegar con él como con aires nuevos, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Como tratar de eh, contar esta historia. Eh, pero con, con digamos con una con esta estructura de repente quizás cachai como también como dice francisco en, a lo mejor esa curiosidad eso como de, de, de esa búsqueda en algunos mitos de repente está también porque encontramos de repente en algunos como que hicimos ahí como uno como decirlo, como fuimos juntando piezas de repente habían algunas leyendas mitos que tenían como una entrada bien interesante si bien el mito no era tan largo pero tenía una bien entretenida o, o de repente también, ahí juega un rol también central el, el Francisco, el Pancho Visceral, que también la imagen le dio como harta potencia al, al libro. ¿Cachai? Mucha gente llega al, al libro a veces por la ilustración o porque suponte escuchaba del cuento, entonces como que ve la ilustración y le hace como sentido. Entonces, eh, o sea, ahí se dio como una, una cosa bien, bien interesante como para poder como, digamos, como hacer un libro que sonara fresco con un tema que era muy, digamos, como dice el texto, ¿cachai? Ancestral. Entonces, ese fue como una, un primer tema, ¿cómo, cómo lo íbamos a contar, cómo íbamos a acercar a la historia. Y ahí el Francisco te da un, un elemento clave que fue que si bien, por ejemplo, estaba, no sé, pues, el vampiro de Rancagua, las tarrias, eh, alguien puede decir el hombre de las nieves, pero eso es como el hombre de las nieves, ¿cachai? Temas que a lo mejor pueden sonar muy universales, tienen como la particularidad en el relato eh, que se los da como lo local. Yo creo que ahí está la gracia que de repente, por ejemplo, no puede ser un vampiro en una historia europea, pero tiene un, todo un contexto que, o sea, nadie habla de vampiro en América Latina, ni menos en Chile. Hay un vampiro y él Las tardes está, está en Rancagua. ¿cachai? O, por ejemplo, el hombre de las nieves estará en o, qué sé yo, el Yeti. Pero el hombre de las nieves de Rengo eh, también tiene como toda una, digamos, tiene toda su carga local, ¿cachai? Está muy relacionado, por ejemplo, con el mundo del arriero, la cordillera andina. Entonces... Le, le da como una, una particularidad que es bien digamos que eh, yo creo que es lo que lo hace interesante, ¿cachai? lo hace como bonito y que lo y lo a uno también como habitante de este, de este territorio lo conecta con esa historia entonces yo creo que ahí también tuvo el desafío como de, de asumir esa, esa historia y contarla digamos de manera eh, entretenida cachai pero sin perder como sin perder digamos esta, este vínculo con, con los relatos originales ya perfecto Oye, sí, pues súper interesante todo lo que todo el trabajo que hicieron ustedes porque esto de estar recopilando todos los textos antiguos que como decís tú de repente están en castellano antiguo eh, con con eh, lengua campestre cachai que de repente no sé pues, es como difícil como para la gente un poco eh, procesarlo y lo otro que súper entretenido también que refloten todas estas historias y como decís tú jorge de que eh, no sé, pues, obviamente todo el mundo conoce al hombre de la nieve el Sasquatch, no sé pero pensar que un, había un Sasquatch o hay un Sasquatch en, en Rengo es como entretenido eso igual que el vampiro arrancaba y todas las otras historias que hay en el, en el libro gracias Jorge eh, le quiero preguntar a Francisco Visceral sobre eh, que hablemos un poquito sobre el arte que tiene el libro eh, me parece que está inmutado hey. sí sí pero ya no Super. Eh, bueno Francisco cuéntanos un poquito sobre eh, cómo fue el, el proceso de ilustración del libro de la portada y de, y de la imagen de, de cada una de, de su historia y como dice Jorge que también le da un plus súper interesante y, y hace que la gente conecte más más aún con el libro. Eh, la verdad tuve suerte porque con Francisco nos conocíamos, yo conocía a Jorge con este proyecto. Entonces estaba la confianza para poder trabajar juntos y tuve la suerte de que ambos me dieron la libertad creativa para abordar los cuentos de la, forma de, de la mejor manera que me pareciera. Yo lo que quería hacer primero eh, en, en primer lugar... O sea, quise mezclar dos cosas. Primero, hacer algo bien propio de, de acá de Chile. De hecho, la pintura de la portada traté de que pareciese una pintura eh, costumbrista. Entonces, por eso traté de que apareciera como este monstruo, pero junto con los que lo estén arriando. Quería hacer algo bien, como si hubiese sido una pintura hecha de, hecha de la época, pero tratándole también de darle un, un aspecto más moderno por eso quisimos hacerle con unos colores como carmesí morado azul algo que fuese eh, actual porque como bueno yo crecí como en, en los 90 el, el recuerdo que yo tengo muy bonito de los libros de mitología chilena era lo que eran las ilustraciones era lo que más me, me recordaba entonces traté de la persona que leyera el libro recordar a la ilustración con, con, gran, con, con afecto e incluso, no sé si nostalgia, pero de, que le recordara a esa ilustración chilena que vio cuando era niño. Y sí. por lo mismo eh, mezclaba esa tradicionalidad chilena, esa expresión gráfica y agregarle toda esta um, imaginería con la que uno creció. Las películas, eh, los cómics el cine de terror ochentero esa, esa imagen más eh, la tradicionalidad chilena las mezclé y traté de darle el aspecto, la imagen al libro, que encerrara todo eso el libro, y creo que se logró porque creo que muchas personas entran por eso ¿no? el sin obviamente está también todo el trabajo arqueológico que es un gran trabajo que, regiaron, que realizaron que realizaron nuestro Francisco que todo el peso, así que obviamente quería darle un peso acorde al, a la obra que se equilibrara tanto ilustración como texto, que ambas cosas invitaran. No quería que fuese como cualquier edición. Yo tuve también la posibilidad de, hacer, de preocuparme de la diagramación de la portada también. Entonces que todo el trabajo completo eh, estuviera bien articulado. Y nada, no, eh, Si te fijas, las ilustraciones están trabajadas con, con ese, las obras de esa forma. En darle una tradicionalidad chilena con un aspecto más contemporáneo y es hacerte, no quiero decir nostalgia, pero sí recuerda un poco algo a, a, a con a lo, a lo que crecían en la modernidad en eso ah, perfecto sí porque lo que decís tú eh, claro sin nombrar la nostalgia pero eh, muchos de nosotros también en, en la básica en el colegio eh, en algún momento no nos hablaron sobre los mitos y leyendas locales o de, de todo el territorio nacional y vimos alguna vez alguna ilustración, algo que, con lo que podíamos conectar eh, la historia que nos estaban contando. Y, y es precisamente lo que tú hacías aquí, Francisco, o sea, nos recuerda todo eso, eh, eh, cómo empezamos a conocer sí, sí. también e esta historia. Eh, así que no, un tremendo trabajo y como, como decís tú también, eh, está súper equilibrado el tema de las ilustraciones y el contenido del del libro qué bueno gracias Pablo eh, Bueno siguiendo contigo Castro eh, te quiero preguntar un poquito cómo, cómo hay visto tuvo la recepción de, del libro con la gente eh, con los comentarios que les dan con, con los reviews que han tenido eh, con las ventas cómo ha sido la recepción del libro en general, yo, bueno, ambos yo creo que estamos súper agradecidos con la recepción del libro. Eh, incluso nos ha sorprendido gratamente que un proyecto que inicialmente pensó eh, ser como de difusión local, terminó moviéndose más a nivel nacional. De hecho, hoy en día de la provincia de, de Cachapoal, yo creo que es donde menos se compra el libro. Eh, y llega a todos lados prácticamente se está vendiendo en todo chile eh, debo reconocer también que tal vez una buena parte de, de la gente que compra el libro también eh, tal vez en un principio igual se acercó mucho por, porque son eh, seguidores de pancho visceral también que le gusta el arte que le gusta que les gusta las ilustraciones que hace él y siguen su trabajo entonces igual fue como un gancho adicional al, a todo el trabajo que habíamos hecho nosotros eh, Sorpresivamente, porque la verdad nunca lo pensamos así. Y, y bueno, el libro ya va en su tercera edición. La primera edición fue, la verdad, yo creo que pagamos como un poco el, el noviciado, porque tuvo varias correcciones editoriales. Eh, prácticamente la primera edición, yo creo que ni Jorge, ¿tú tenías alguna copia de la primera edición? ¿Algún ejemplar? Creo que qué? me quedan un par por ahí. Creo que me queda uno. Yo, yo creo que lo no tengo que guardé eso se, la mayoría se vendieron en el lanzamiento y en los primeros meses primer primeros dos meses yo creo que se acabaron todos lo que igual habla de que a la gente le interesan estos temas y bueno después de eso estuvimos yendo a algunas a algunas ferias en Pichilemu estuvimos recorriendo la región y en poco tiempo nos dimos cuenta de que bueno tuvimos que hacer correcciones ampliamos el libro eh, salió una segunda, una segunda edición que también eh, se agotó y, y ya la tercera edición hicimos hacer una ampliación del libro y corregir eh, todos aquellos pequeños errores en los que habíamos fallado con el noviciado eh, al, al, al sacar el libro. Y ahí agregamos más historias, agregamos eh, más ilustraciones por parte de Pancho también y quedó un, un texto mucho más completo igual eh, así que en general como te digo eh, yo creo que hoy día no va a una <laughs> un, un review por así decirlo un review un poco más eh, severo por así en, en cómo se llama la página esta good, good, good readers que, claro ahí es como ya lectores más más peso pesado y, y nos hacía una crítica Buena dentro de todo, pero también eh, como a corregir algunas cosas, que también nos había faltado otros temas de edición, que la verdad es que para aquellos que trabajan en esto saben que el, el tema de, de edición, de reacción y todo es súper complejo. Pero yo creo que ambos ya estamos bastante satisfechos con, con el resultado final del libro. Eh, y eso, como te digo... Yo creo que nosotros estamos contentos y la gente también está contenta. Sí, eh, o sea, yo con la gente que ha hablado, que ha leído el libro, eh, el, el libro le encanta. Además que eh, el libro se, se lee muy fácil, ¿cachai? Es como de rápida lectura, eh, conectáis muy rápido con la historia, entonces eh, es, es muy agradable de leer el libro. y bueno, un poquito, curiosamente, sí, sí. La, la única crítica que nos hacían en esta página era que no era de, de ágil lectura, que era como que... Y justamente, no sé, pero el resto ha sido todo positivo. Bueno, bueno, yo creo que eso es como, la misma opinión es como de las películas, ¿cachai? O sea, a alguien le puede gustar una película o no también. Eh, pero... Eh, como que se me fue la banda un poco. Pero, eh, ah, lo que iba a mencionar es que, bueno, el, el libro que estaba mostrando yo es la primera edición, el que dicen que, o sea, este se acabó súper rápido ya en el, en el lanzamiento que tuve la oportunidad de estar ahí. Es súper chiquitito, y claro, el que tiene el pancho aquí es eh, 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 gordote. El, 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 la tercera edición, eh, edición tiene como como 60 páginas más creo, y tiene más ilustraciones también del Pancho, ¿cachai? Además de Nueva historia. Y pasa mucho que nos dicen, bueno, además de, igual, me la, la recepción positiva no 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 tiene como una, una cara A y una cara B que, yo creo que el Pancho la sabe. La cara A es que, súper, pues, ¿cachai? Nos piden, nos, nos hablan, pero la cara B es como, ¿y el tomo 2 cuándo? <laughs> ya, pues, el tomo 2, el tomo 2. Eh, tenemos mucha presión respecto al tema del tomo 2, que estamos trabajando en él, pero la verdad es que entre medio de del lanzamiento del primer libro nos agarró la pandemia y bueno, como ustedes saben, la mayoría de la gente que guarda toda estas historias son gente ya de edad, tercera edad, y toda esa gente por la pandemia prácticamente quería estar, quería estar aislada, no conversar con nadie, cuidarse. Eh, la misma familia tomaba las mismas decisiones y completamente respetables. Entonces, prácticamente lo que se podía avanzar en ese periodo era muy poco, casi nada. Y bueno, como, es, como todo esto lo hacemos en nuestros tiempos libres, eh, el, el proceso creativo y, y de investigación y bueno, todo autogestionado es súper lento. Entonces, para toda aquella gente que está súper ansiosa con el tomo 2, solo pedimos paciencia. Eh, mm -hmm estamos trabajando para ustedes <laughs> y eso la idea es tratar de ser algo bueno eh, que supere el, al tomo uno obviamente y eso eso es, es como la, la idea ante, ante ante la presión del como dice jorge de <laughs> y el tomo 2 cuando el tomo 2 cuando porque uh -huh. si bien no es un libro extenso tiene 130 páginas eh, eh, es, es, es rápido de leer ¿sí? 150 páginas, 150 y tantas páginas, 155. Sin contar la, qué sé yo, el índice. Y eso, eso. Pero en general, como a la, a la pregunta, eh, buena recepción. O sea, si hacemos como una, un, un mirar al pasado de lo que ha sido, ¿cuánto han pasado tres años ya? No sé, pues hemos, nos han hecho entrevistas del Rancagüino. Eh, salimos en, el, en la revista el sábado donde salió la, la ilustración del pancho aquí grandota eh, en qué otro lado hasta ah, en, en diarios locales también han hecho unos reviews re buenos eh, y, y, y bueno en, en varios en varios lados en realidad eh, sumamos esta misma instancia para nosotros todos o sea todo todo se agradece y, y es bueno que la gente conozca a, este trabajo porque la verdad lo hicimos con el fin de de promoverlo de divulgarlo nunca con un fin así como de como de no sé nunca pensamos en que en que íbamos a llegar tan lejos en realidad ya excelente oye jorge y aprovechando esto adelantando un poco algunas preguntas eh, cuéntanos un poquito eh, en grandes rasgos eh, qué se viene para el tomo 2 eh, cómo lo están trabajando eh, es de la misma forma porque bueno el tomo 1 tiene las fuentes escritas sé que el tomo 2 viene como de otra forma viene naciendo como de otra forma cuéntanos un poquito de eso no, el, el tomo 2 son más fuentes orales son en el fondo como nos pasó muchas veces con el pancho que nos decían mira está esta historia entonces nosotros lo íbamos a buscar y esa historia a veces pasaba que por, por ser más reciente ¿cachai? no tenía registro escrito o pasaba eso o pasaba también que al ser tan poco conocida eh, sencillamente la manejaba gente de una comunidad de una localidad ¿está ahí? y era entonces tiene, tiene como una tiene yo creo como una ventaja y una ventaja la desventaja es como como decía el pancho que nos no jugó en contra la pandemia porque teníamos que acercarnos a estas personas pero estaba complejo en su momento ahora ya se, liber, se se abrió digamos el camino y ahí también se presenta como la, la ventaja, digamos, de, de estar ahí, pues de conversar con, lo, con los protagonistas muchas veces, eh, que igual re resulta bien entretenido escucharlo como de primera fuente o como te lo relatan, eh, te sumergen en ese mundo, pues de la historia. Eh, pero también implica también el, el hecho como de desplazarse, digamos, físicamente, acordar tiempos, ¿cachai? Yo creo que ahí está el desafío. Eh, pero se vienen hartas cosas entretenidas. Mira, cuando Francisco no, no, nos pasó que en la primera edición que tú tienes, eh, tiramos la historia, la lanzamos, la encontramos, la lanzamos, y después ya como masticándola, analizándola, eh, no, no, como que nos preguntamos Oye, si, y si tratamos de darle como un orden temático o algo a la historia, y pasó que como que la, de, 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 digamos revisando la misma historia le encontramos ahí como un, un sustento que fue a través digamos de los de los elementos como que muchas de estas criaturas o estos seres esta historia se relacionaban con, con los elementos con el fuego con la tierra con el agua con el aire y, y lo agrupamos rápidamente de esa forma y, y bueno ahí también la, la piedra yo creo que es como un elemento súper clave en muchos de los de los de, de, creo que la de las mayores narraciones de hecho tienen que ver más con, con con la con el elemento piedra y tierra y así también nos pasó con el, con el, en el camino del tomo 2, que eh, eh, no encontramos con un elemento, yo creo, a propósito del Festival de Cine Terror, como inevitable que se nos cruzó a cada rato, que fue la presencia, como dicen, en el campo del oscuro, del diablo. ¿Vale? Yo creo que por ahí, haciendo como No, no vamos a hacer tantos spoilers, pero por ahí va uno de los... Si digamos el otro se organizaba así, hay de fuego tierra, digamos que uno en el tomo 2 tiene que ver harto con con este personaje que, que abunda en historias por acá y, y que en este caso tiene que ver mucho también como con como ¿cómo decirlo como con infraestructuras que lo relacionan mucho con él ¿cachai? como lugares físicos en que siempre está la presencia de este, de este ser ya perfecto jorge bueno ahí vamos a estar esperando el tomo 2 eh, con harta paciencia por, por supuesto eh, pero bien ansiosos también. Oye Francisco, eh, Francisco Isaral, cuéntanos un poquito sobre la experiencia de trabajar con Cristóbal León y Joaquín Cosiña en su nueva película Hiperboridos. Eh, ha, sido, ha sido muy grato, mucha experiencia ganada, es una película muy extraña, como toda su obra. Es muy alucinante, muy vertiginosa. Eh, actualmente está en el proceso de postproducción, ya está todo rodado, está um, todo registrado y se está mezclando un montón de técnicas. Eh, no se sé si puede hablar mucho de ello, pero hay un montón de técnicas, diferentes estilos, y actualmente está le queda un gran trabajo porque al mismo tiempo Cristóbal y Joaquín eh, siempre están, trabajan de manera paralela en varios proyectos. Eh, entonces estamos ahora, actualmente estamos trabajando en un proyecto de un cortometraje se está trabajando en la postproducción del hiperguario y un par de cosas que no puedo hablar eh, pero ha sido una muy grata muy experiencia eh, eso eso te puedo contar por ahora ah, sobre, el, sobre haciendo el historia joaquín no se entiende se entiende que no 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 no, no, no puede haber mucha información sobre eso eh, así que gracias a francisco bueno cristóbal león y joaquín cocina eh, directores de la casa lobo también y hace, hace un tiempo también trabajaron con el director Ari Aster en su última película, View is afraid. Bueno, y Francisco también participó en la película de Ari Aster. Cuéntanos un poquito eh, cuáles fueron tus tu trabajos ahí, Pancho. Eh, bueno, no quiero hacer spoilers, pero lo que puedo decir es que en, dentro de la película hay una especie de corto de animación, bueno, eso se ve en el tráiler, ¿cierto? Nosotros, el equipo de León y Cocina, nos dedicamos a trabajar en esos 10 minutos de animación. Lo que hicimos fue el la animación misma y lo que era el desarrollo de estética. Eh, el desarrollo de estética se trata en diseñar todo lo que se va a ver en esa escena. Es decir, tuvimos que pintar, hacer bocetos en, el, en aguarela, en grafito, en carbón. Tuvimos que diseñar también en maqueta, tuvimos que bueno, desarrollar toda la imagen que se iba a ver y luego allá iban a levantar esto en, en Canadá, donde se estaba rodando. Y al mismo tiempo también tuvimos que hacer la animación, porque hubo mucha, en esa parte obviamente hay mucha pantalla verde con Joaquín Fines. Eh, no sé, tuve que diseñar. Como yo también estoy en arquitectura, tuve que diseñar una, una escalera que es donde eh, Joaquín Phoenix va pasando y después eso encima van las animaciones que realizamos, eh, van las texturas que realizamos, las fotografías de los sets que, que, que realizamos, eh, para que se diera toda esta... esta ojo, que spoiler alert, <laughs> eh, es por donde está caminando Joaquín Phoenix en este, en este lugar mágico, ¿cachai? Eh, eh, se hicieron muchas animaciones muchas eh, algunas no quedaron eh, por una cosa me imagino que de duración la película ya dura tres horas eh, eh, muchas pruebas de animación porque hubieron cosas que no encajaban con la visión que tenía Ari un eh, eh, montón de cosas yo planeo después Mostrar algunas cosas que no quedaron eh, pero eso fue una fue un trabajo súper largo fue creo que fue casi un, un año que estuvimos trabajando en eso, en esos 10 minutos. Eh, entonces fue mucho trabajo, fue mucho trabajo. Al principio se supone que íbamos a hacer solamente lo que te contaba, que era el desarrollo de estética, pero terminamos después haciendo... No, perdón, íbamos, al principio íbamos solamente a trabajar la animación, pero luego eventualmente el trabajo se amplió y terminamos también haciendo lo que te contaba del desarrollo de estética. Así que sí, estuve involucrado en completamente, estuve involucrado 100% en el proceso, tuve durante todo el proceso del desarrollo de ese, de ese corto. Fui del equipo de Leónico Cosiña porque Leónico Seña al principio estaban ellos dos enfrentando este desafío y luego se dieron cuenta de que era una cantidad de trabajo enorme. Y yo fui el primer asistente que llegó al, al, al equipo para animar eso. Y ahí me quedé. Ya, excelente. Oye, tremenda experiencia, me imagino que debe haber sido eso. Sí, súper, sobre todo cuando conocí a Ari Aster, a mí ya me gustaba su, su cine de antes, tengo de los Blu-ray, eh, y enfrentarme a una reunión con él para, para entender el proyecto fue alucinante, todo el proceso fue alucinante, muy demandante, muy desgastante, mucha experiencia, mucha habilidades nueva, eh, muy interesante también, no por, no por el trato, porque Ari Aster fue muy amable con nosotros, eso fue genial pero sí por la demanda que significaba realizar una película de, esta, de este estilo. Eh, obviamente las cosas se hacen diferente en Latinoamérica a un nivel de producción de A24, eh, pero fue una... Yo lo disfruté. Toda la experiencia la disfruté al máximo. Estaba muy feliz, muy contento, todavía lo estoy. He visto la película ya cinco veces. He planeado verla otra vez, <laughs> porque... Yo sé que es poco objetiva, pero estoy muy orgulloso de haber trabajado una película tan increíble, tan demente, tan brillante. Eh, realmente un genio y a diferencia de muchos que lo están criticando por el... Eh, porque hay cosas innecesarias. Yo creo que es bueno que exista un cine que no se está preocupando de venderte la película, sino que te está preparando para que simplemente enfrentes un mal viaje. Es como el, el, la culminación del horror. Ir a un lugar para pasarla mal. Es como ir a una casa del terror, ¿cachai? Cuando sí, tú ves sí. una casa del terror no queréis pasarla bien, weón. Estás pagando para que te asusten y para que pases bajo estrés y te angustias. <laughs> claro, uno quiere vivir la experiencia, la, la, la experiencia ahí de, claro. de, de sentirse así. Po. Es una Oye, experiencia eh, también. oye eh, eh, gracias por contarnos esto, viejo. Eh, qué, qué bueno que haya salido eso, bueno, y que se vengan muchos proyectos más. Por supuesto que sí, muchas gracias, Pablo cuéntenos castro un poco eh, bueno lo vamos a relacionar un poco al cine chileno también eh, qué pensáis tú de, 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 de las películas que están saliendo ahora hoy en día de cine chileno fantástico de terror y, eh, ¿y cuál es tu opinión un poco sobre eh, lo poco explorado de la mitología en el, en el cine chileno eh? siempre o sea hasta hoy en día que no, no se toma mucho en cuenta yo, yo, yo diría ya que tal vez antes era menos explorado o sea de alguna manera siempre ha sido algo explorado o sea por o sea eh, disculpa o sea hay películas que lo exploran obviamente pero eh, eh, pero no hay, hay tanto material hay tanto material que, que yo siento que se desaprovecha Sí, 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 podría, claro, porque generalmente yo siento como que el, el cine chileno siempre se enfoca más al cine político que tal vez como lo que más eh, vende, yo sé que es algo que, que repercute a todos de alguna manera porque bueno, todo lo, todo lo que es político nos afecta a todos siempre pero lo mitológico también abarca mucho y, y bueno, dentro de, de estas cosas, bueno, yo creo que del cine folk partió siendo, eh, no sé, eh, el, lo, el local, bueno, bueno, yo creo que mucho antes, pero de, de las películas, Miguel Litín con el chacal de, de Nahuel Toro, que si bien no es tan mitológico, rescata mucho el folk de chileno, de, de este caso terrible que, que sucedió en, en Chile eh, y, y que retrata también muy bien la sociedad de de esa época eh, también está el clásico de raúl ruiz la recta provincia yo creo que de ahí de ahí sale mucho hay, hay, hay harto que rescatar también mucho eh, es súper es larga yo, yo, no, yo no sé si es película o la o es serie en realidad porque es una serie es una serie verdad pero yo tenía entendido que era una película que la, la dividieron en varios lados como para hacer una serie también ah, no se sé puede ver. ser también. Eh, eso y, y o sea que de alguna medida siempre ha habido algo de siempre hay alguien que se ha fijado en, en, en los mitos la leyenda o en el folclore chileno eh, actualmente bueno está huecufe con quien tuve la suerte de compartir en el festival de cine terror san fernando en, en el primero eh, con su director a quien eh, tuve el, el agrado de, de entregarle un ejemplar de nuestro libro, quien estuvo muy contento de, de recibirlo también, porque, bueno, yo lo estuvimos conversando y todo, le, le explicaba, él, él quedó muy sorprendido también con, con la cantidad de historias que habían acá, ¿cachai? O sea, la gente generalmente piensa que, ah, ya, mito, leyenda, piensa en Chiloé, en el sur, pero es, es transversal en todo Chile. Y bueno, de eso se dio cuenta hace muchos años atrás ya Oreste Plat, un, un gran escritor chileno. Y, y hasta, bueno, hoy, que quien, quien sacó hace poco esta película, que tuvimos el agrado de, de verla en su avant premier de brujería, que también juega mucho con lo mitológico. También juega con los folk, lo mitológico, más tal vez del del sur de Chile, de, de Chiloé, con el tema de la recta provincia, pero todo esto también hace como que, que, que haya un resurgimiento del, del tema. Eh, no sé, yo, yo siento que si bien se, se, se podría trabajar más eh, a nivel como más local, también hay, hay, hay movimiento, no sé, eh, aquí en la zona tenemos a, a Pancho Marambio, quien tiene a su Me quisiste, me olvidaste. ¿Cachai? Que yo lo encuentro genial, un corto la raja, que bueno, no sé, lo, fue proyectado también en el festival anterior, ¿no es cierto? Yo, yo me lo perdí, pero... Sí, estuvo en la competencia y salió de segundo lugar. Imagínate. Entonces, si bien me gustaría a mí también que, que pudiese ser como más explorado el tema, eh, eh, tampoco siento que esté tan votado. Podría ser más. Eh, por otro lado tenéis también, ¿qué otra cosa? Estoy pensando, se me queda uno en el tintero también, no sé si tú te acordáis de algo. Bueno, Miedo a la Chilena también, de aquí de la sexta región, que si bien no, no es película, no es cortometraje, pero Miedo a la Chilena también abarca mucho sobre el, el tema audiovisual de, de los mitos y las leyendas, y, y, y encuentro que es un excelente trabajo. Eh, Christian ahora está haciendo un Miedo a la Chilota, eh, creo que también está sacando muy buen material de esto eh, eh, no sé, yo, yo siento admiración por el trabajo que hace él eh, y, 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 y qué mejor que, que, que salga acá mismo de la, de la sexta región no sé yo la verdad eh, me gustaría que fuera más tal vez eh, mejorar un poco hacer tal vez un cortometraje un largometraje tal vez más con, con tal vez un, un, una mayor producción, eh, y que saliera al mundo el tema de las mitologías chilenas. O sea, yo creo que no tiene nada que envidiarle a la mitología, mitos y leyendas del, de cualquier otra parte del mundo. ya Excelente, Castro. Eh, sí, bueno, tú mencionabas a Javier Atrich con Huecufe, una película que ganó muchos premios a nivel, a nivel nacional, a nivel internacional... Estuvo en muchísimos festivales eh, y tuvo muchas, eh, muchos reviews y críticas también en el extranjero, donde eh, no tenían idea que era el trauco, ¿cachai? Y, claro. y a partir de la película empezaron como a, a investigar un poquito sobre la, los mitos y leyendas chilenas. Y como decís tú, viejo, eh, claro, uno habla como de mito y leyenda y uno como que automáticamente se transporta al sur, pero eh, esto. Eh, te indica que, que no necesita irte para allá ¿verdad? que tenía una, una, una cantidad de historias pero increíble para poder realizar eh, algún trabajo alguna producción cinematográfica entre no eso también está el trabajo de jorge orguín también con caleuche con gritos del bosque está rescatando un poco la, la, la cosmología mapuche entonces sí, de hecho como, como yo te comentaba hay hay, hay trabajos pero yo siento que quizás eh, eh, todavía no eh, está muy poco explorado yo siento que a brujería me gustó bastante pero siento que le va a pasar un poco peco como de lo mismo que pe, va a pecar que o, o tal vez va a tener el mismo problema que, que pasó con Huecufe, que tal vez un público extranjero no va a entender muy bien la película según desde, desde mi punto de vista desde mi perspectiva pero para aquel que conoce o ha leído algo sobre el tema de la recta provincia, eh, le hace mucho sentido todo. Pero si no estás interiorizado en el tema, mmm, lo más probable es que quedes sí. muy, o no te cuadren cosas, o, o como que, no sé. Tal vez de repente, eh, bueno, pero al final esas son opiniones personales en realidad. Sí, obvio. obvio. Volviendo al, al libro, Pablo, yo siento que otra de las cosas que tal vez... Eh, me di cuenta, yo no sé si Jorge se había dado cuenta en realidad de eso, pero en, hace poco nos invitaron a la biblioteca municipal de Rancagua en contexto de la conmemoración del Día del Patrimonio de este año y eh, una chica artista decía que estaba súper frustrada como, como creativamente y, y, y nos decía, oye, este libro para mí es como una, un nuevo portal y yo no tenía idea también de que había tantas historias en la zona, de que había todo este mundo, este, este imaginario local, entonces sí, a, eh, nos, nos agradecía el, el, el hecho de, de, de darles a conocer de, de este trabajo, en realidad, ¿cachai? Y que justamente lo que estamos, lo que, lo que se buscó, esa fue la idea inicial, dar a conocer las historias locales, ya sea para hacer, para hacer pintura, literatura para hacer cine. O sea, a través de unos cuentos, relatos, mitos, leyendas, podía hacer, podía, hay un montón de inspiración en esto, ¿cachai? Eh, Esa es el, el, la finalidad de, de, de la lectura en el fondo, ¿cachai? Así que animo igual a la gente a que busque el libro, a que lo lea, a que se inspire, a que, a que busquen... Eh, más allá de lo que la percepción de repente nos ve, buscar siempre lo mismo, buscar afuera, eh, mitología extranjera, o lo que nos proporciona, no sé, el internet. <laughs> o, o siempre es bueno hojear un libro. Ya, bueno, no. no, está bien, está bien. Eh, sí, pues, así que bueno, la gente aquí tiene mucho material, mucho material eh, para inspirarse de diferentes formas en diferentes artes. Gracias, Castro. Eh, Jorge, eh, te quiero consultar. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es para ti, eh, dentro de, de todas las historias que tienen recopiladas, eh, no sé, si es que tenía alguna favorita y por qué? Oh, difícil pregunta. Sé que me gustan varias, pero por distintas razones, ¿cachai? Por ejemplo, eh... o oh, oh, disculpa, o oh, cuéntale a la gente un poquito. Eh, ¿Cuáles son tu, tu, las la historias con las que más conectas tú ahí y, y por qué? El top 5. Ah. Algo así. Claro, mira, eh, por ejemplo, me pasa con el hombre en las nieves, que si bien como comentábamos como una historia que quizás se puede repetir en otros contextos, eh, eh, tiene como harto de lo local, suponte como te decía yo, como me pasa también a lo mejor que siento una cercanía porque como con el francisco también nos gusta salir harto de la montaña eh, hemos recorrido harto de estos lugares entonces por ejemplo dice no, hombre, a veces lugares que si el valle de los huesos donde dónde estaría este, este ser o, o de repente lugares que lo vieron ¿cachai? Eh, estos famosos ríos que andan ahí con el perro pitonizo que le sacaron foto a las huellas que sé yo entonces me, me llama la, me llama harto la atención porque siempre que he estado como en la montaña cuando uno está en la montaña digamos ya como que reina este silencio, ¿cachai? como que ya ha pasado un momento, ya sacaba el bosque, sacaba el canto de los pájaros, entonces eh, siempre estás en cognita de decir, oye, you know, no sé, pues de repente, de repente en el vientre, en medio del viento, a veces el viento parece que cantara, silbara como alguna melodía, entonces uno dice, y si hubiera algo acá, ¿cachai? Como, o a veces uno también, no sé, pues a lo lejos de repente ve, ve como que se distorsiona un poco la, la forma, sobre todo en la neblina, las nubes, la sombra, entonces como que es como un lugar súper, digamos, como propicio, diría yo, como para pa que pareciera esto como lo, como lo mágico, ¿cachai? Como lo, lo, lo inesperado. Entonces, como que me, 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 me resuena harto el, el, el hombre de las nieves, como que me lo, de repente me, me lo imagino por ahí, cachay Dando sí. vuelta. Eh, pero así también, por ejemplo, me pasa con el monstruo de la laguna, ¿cachai? Que lo encuentro bien particular, porque por un lado tiene esta cosa como de monstruo del lago Nest. ¿cachai? como también volvemos acá, como, como, como lo local ¿cachai? resuena como con lo, con lo de afuera o sea, ¿no? como dice el Pancho, a veces uno está muy imbuido por lo de afuera, pero realmente sí. el lo local tiene como un, todo un imaginario súper potente, y este monstruo el Tahuatahua tiene, claro, pues tiene esta reminiscencia como, por un lado, como a un monstruo, ¿cachai? de un cuerpo de agua de una laguna, pero por otro lado también tiene tiene unas descripciones bien particulares, ¿cachai? como esto de que tenga dos colas, una con la que fondo como que tiene como punta y como que clava la presa, eh, que la cara sea como una mezcla como de ser humano y monstruo, que tenga alas, ¿cachai? como una especie de dragón, eh, y que bueno, ahí tratando de repente, siempre, ¿no es cierto? La leyenda tiene algo que se basa un poco en lo real, que también como en la, la laguna aparecieron estos huesos, que digamos que, que son de gonfoterio, de, digamos de todo el pasado prehistórico que es súper importante la laguna de Tahuatahua que tiene mucha, ahí el pancho lo está mostrando ¿cierto? la ilustración principal que hizo el Francisco para la portada eh, entonces también ahí como que en el fondo también pues te lleva como a querer ir a, a, a Tahuatahua, donde hay un museo bien bonito todo esto, están ahí también del trabajo de los arqueólogos eh, detrás también está la historia colonial ¿cachai? De este, de este dueño de una encomienda que estaba a cargo de unos indígenas que era bien terrible, que era muy malo que los trataba mal eh, y bueno, esta historia y más encima que además hay una, una ilustración del monstruo que aparezca en Sevilla, en España cuando ya como la historia del monstruo se estaba perdiendo un poco para acá, entonces como que también me, 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 me resuena harto la historia del monstruo de Tahuataua, del Tahuatagua, ¿cierto? que como bueno, también tiene ese carácter como medio como que uno podría decir se proyecta, ¿cachai? como medio internacional el monstruo e incluso más antiguo que, que Nesipo, ¿cachai? Porque esta historia es descolonial, pues como defines de la colonia, cuando todavía existían las la famosas, los últimos encomenderos que hayan por acá. Pero también me gusta también harto la, la historia indígena, ¿cachai? Hay harta, de princesa, de cacique. Eh, también la encuentro bien, bien entretenida. Eh, y que también eh, dan cuenta de esta relación que tienen los bueno ahí está, la, ahí está la ilustración por la famosa que, que comentaba donde está el monstruo ahí como preso como que se lo llevan supuestamente viajó a españa para que el rey conociera esta criatura que pillaron por acá en américa y, y como te decía como el, también me, me, me gustan harto historias como del, del mundo indígena y hay un hay, el francisco también acordará que hay todo un tema ahí harto con el mundo inca eh, sobre todo como por el lado de san vicente hay harto como esto bueno. de, 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 de un tesoro caché de lo del oro que quedó de los incas de alguna ciudad perdida eh, es bien interesante eso de hecho ahí hay como incluso me, hay una cuestión bien bien particular que incluso es como un, me, un como un poco así como un crossover <laughs> que está la historia del teniente bello que supuestamente cayó en Rinconada y cerca de san vicente y, y se conecta un poco con esta idea, eh, a mí me, me hizo como me recordó, como de la novela Pachapulay, en que ahí aparece que el teniente Bella habría encontrado como una ciudad inca, está Como que llegó a un lado. Y acá en San Vicente se cuenta también, pues que cayó y que hay una puerta en el cerro, como que se perdió. Entonces, en San Vicente también esta historia como de, de que hay un lugar en el que cerro que tú, tú llegáis como al, al, digamos, como a los aposentos del rey inca entonces como es bien particular también esa esa conexión pero me llama harto la atención como el como lo como lo inca que quedó como ese legado de, de, del mundo del mundo andino en la región que estoy diciendo un mundo que uno asocia muchas veces más al norte que esté tan presente que en la región eso también me Toda esa historia, yo diría como supongo esas dos y ahí haría como una síntesis digamos de estas varias historias que te van el tema como del, del mundo andino del mundo inca que son bien bien llamativas y no, no olvidar, a, a, complementando lo que está diciendo Jorge, que bueno, eh, el pucará más austral de, de lo, del Imperio Inca se encuentra también aquí en la sexta región, que es el famoso pucará de... Ah, de la muralla. Es que el de la muralla es de San Vicente, pero el, el pucará propiamente tal es el que está aquí en el... Ah, la ah, compañía. La compañía. Pucará la compañía. Entonces, también hay como no solo eh, relatos orales sobre, el, sobre todo esto, y escritos, sino que también hay vestigios, incas, ¿cachai? Y justamente lo que decía Jorge es que se complementan historias que tal vez no tienen ni una conexión una con otra y que vuelven a hablar de lo mismo, ¿cachai? Entonces, eh, te deja para pensar, o sea, ¿qué tan mito y qué tan leyenda es todo esto? Qué maravilla man, y interesante todo lo que todo lo que dicen Chiquillo. así que bueno ahí la gente eh, tiene un poco un, un un poco de información de qué tipo de historias pueden encontrar aquí en el imaginario ancestral gracias jorge dale francisco y bueno ya para ir terminando esta entrevista eh, a francisco visceral le quiero preguntar eh, retomando un poquito eh, el, el cine el cine y la mitología eh, ¿cómo como es tu viejo eh, un poco bueno no sé qué, qué, qué tanto de cine nacional eh, te guste ver pero ¿cómo, cómo es tu, tu percepción a todas las historias que hay aquí en el imaginario ancestral eh, a ti te gustaría ver más cine mitológico, más leyendas plasmadas en las películas, eh, más series, no tanto como las que mencionaba el Castro, como como documentales, como mito, como Mía la chilena, eh, la recta de provincia, no sé, quizá algo un poco más fantástico. Eh, cuéntanos un poquito de eso con tu fascinación del cine. Sí, a mí me gusta ver cine chileno. De hecho he visto las películas que menciona el Pancho, pero también siento que falta todavía explorarlo mucho. Y ¿Qué pasa? Que en Chile, como hay poco, hay pocos cine en general. Ahora hay una especie de hay más atención que antes. Pero falta mucho que explorar y siento que les falta encontrar su visión propia de lo que puede hacer. Todavía tenemos la tendencia a, a mirar lo que ya está hecho y hacer la versión chilena. Eh, ojalá se atrevieran a hacer cosas. Mira, para mí un ejemplo, eh, a mí una una, un, una película que me gusta mucho, que de hecho es un medio metraje, es eh, los dibujos de Bruno, que se llama, que es de de Álvaro Díaz y Peirano. Me encanta esa película porque crea su propia mitología, eh, se pone en un contexto, en un contexto muy chileno, entrevista a gente de la zona, eh, y es un no sé si lo han visto ustedes es un no es un mediometraje que es como un estilo documental falso como que empieza a hablar de, del, de esto de que encuentran unos cráneos de unas guaguas, cachai y que al parecer fueron encontrados durante la dictadura cachai y empiezan a investigar se encuentran con las cartas de un cura que supuestamente eh, eh, había algo con eh, hacía abortos cachai y hacía abortos porque pareceran eh, estaba el anticristo metido cachai y empieza a crear toda una, una una mitología dentro de la mitología del sur cachai entonces como siento que falta como esa perspectiva de, de, de tenemos nuestros elementos de mitología pero falta como reinventarlos y darle una segunda mirada que pasa que, que en, en, en general en chile se tiende a repetir la misma fórmula varias veces y se, se, se tiene mucho temor como a hacer cosas nuevas. Me gustaría mucho que se hiciera algo así. Igual, es un terreno súper inexplorado. Faltan muchas cosas que hacer. Siempre, yo agradezco que siempre se haga algo. Sí o sí. Si es, si es, lo, si es lo mismo o es distinto, bacán. Porque, que, pero que se haga, ¿cachai? Pero en el mejor de los casos, a mí me encantaría ver que tomaran esas aristas y se atrevieran a hacer cosas nuevas que reinventaran como la creatividad del chileno y viendo su visión. Como que, por ejemplo... Igual yo siento que no hay que dar explicaciones a la gente, no hay, no hay por qué dar explicaciones de que, de que no tienen por qué entenderlo completamente, ¿cachai? Porque también en el lado del misterio y en esa abstracción, cuando tú ves una película y no la entiendes muy bien, lo que haces no es, no es decir que te, no te gusta. Bueno, hay gente que sí, pero cuando uno algo ve y que no comprende el todo, lo que hace es investigar acerca de, de, de eso, ¿cachai? La, no, hay, una, hay una hay un gancho en la abstracción y en el misterio que debería explorarse más, ¿cachai? Entonces sería muy bonito, muy bonito. Eh, todos los creativos cineastas, está bien que hagan lo que mejor les parezca, pero sería muy bonito que empezan a crear nuevas aristas que quizás no sean tan bien digeridas en primera instancia, pero que van a dejar una huella y un hito. ¿cachai? Entonces yo creo que para mí eso sería lo ideal. A mí me encantan las, todas las películas que Huelcufe. De hecho, el, a mí yo recuerdo que me conversé con el director de Huelcufe porque necesitaba que le diseñara el póster. Yo por tiempo finalmente no lo pude hacer. Es un par de gráficas pero estaba muy ocupado en ese tiempo. Y son increíbles. A mí, a mí me gusta mucho lo que se hace. Eh, pero sería muy bacán. De hecho, él otorgó algo muy original. Que yo creo que estoy seguro que es eh, 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 muy distinto. Que él dio todo el conte contexto social al nacimiento, al origen de estas leyendas, que era todo el tema de los colonos que inventaban estas leyendas para poder justificar las violaciones que creaban. Y eso fue como nadie había hecho eso antes, ¿cachai? entonces falta como rein, falta como darle este giro a, a las creaciones ¿cachai? no no permanecer en los parámetros de lo que significa la fantasía y el terror en vistas del cine europeo o el norteamericano o el extranjero en general sería muy bonito rescatar algo ¿cachai? algo así reinventar ya. las leyendas de la mitología porque al final son boca a boca pueden evolucionar deberían evolucionar ¿cachai? ya buenísimo mancho sí lo que tú decías, o sea de repente las películas de terror eh, no tienen por qué tener un porqué, ¿cachai? Eh, cierta situación no tiene por qué tener eh, por qué pasó eso, ¿cachai? Porque es, es como lo rico también del misterio de, que te deje y también una libre interpretación del, del espectador. Oye, chiquillo eh, bueno, le quiero dar las gracias por haber estado en esta entrevista, en haber participado en esta tercera jornada del Festival de Cine de Terror Fantástico San Fernando. Dos. Eh, bueno, y eh, nada, no, decirle a la gente que esté atenta y siga disfrutando de este festival. Así que eso chiquillo. Bueno, y contarle a la gente que eh, todavía pueden seguir adquiriendo sus copias de El Imaginario Ancestral de una provincia, eh, de la tercera edición, sí, con más historia, más ilustraciones. Así que búsquenlo por ahí, chiquillos. Eh, bueno, ahí abajito en la descripción del video Pero... vamos a estar dejando toda la, eh, la información también del libro y redes sociales de los chiquillos. Eh, cuéntame, Castro. No te digo que en Instagram nos pueden encontrar a través del de el imaginario ancestral. Ya, perfecto. Sí, ahí va a estar toda la, la información en, aquí en la descripción del, del video. Así que... Eso pues chiquillos, les quiero dar las gracias por haber estado en esta entrevista eh, ojalá que la gente la haya disfrutado y nada, bueno, nos estamos viendo en una próxima edición eh, tengan mucho éxito también con el tomo 2, esperamos verlo pronto, eh, poder disfrutarlo ahí también todas esas nuevas historias eh, ¿Alguien que quiera mencionar algo? Para cerrar Yo, yo quiero decir algo la voy a dejar como... La voy a dejar dando bote. Dale. Que de repente nosotros mismos decimos, oye, sí, eh, hace falta que gente haga, no sé, eh, algún corto, alguna película, alguna cosa. Oye, ¿y por qué no nosotros? Sí, completamente. <risa> <risa> no, está bien, pues, está bien. Ahí déjela dando bote nomás, maestro ya pues chiquillos nos estamos viendo en alguna otra oportunidad todo el bien, éxito del mundo y eh, nada, pues, que estén bien chao Pablo muchas gracias gracias nos vemos éxito que estén bien chao